homenaje que nos hace Ramón a nuestro retorno triunfal, ¿eh? Eso es que este año el Atleti va a ganar la Champions. Ah, sí. Ah, pues enhorabuena. Gracias. A ver si a la tercera. Uy, a la tercera. Bueno, a la tercera final, digo yo. Ah, vale. La cuarta. Ah, vale. Bueno, pues nada, parece mentira, ¿eh? Hemos pasado de todo tipo de penurias. Gracias, Ramón, ¿eh? Era por ti, que me imagino, porque a mí me ve todos los días y no me ha dicho nada de esto, así que entiendo que es por el invitado de excepción, que después de probar las mieles que yo soy un invitado. Hombre, claro. Qué vergüenza. Para ya, un invitado. Un invitado, ojo, de excepción, un invitado cualificado, un invitado... Por favor. Bueno, que no dejas de ser pues como el chico que se ha ido de casa y vuelve los domingos a probar la paella, prueba un poquito de... Ay, pues estás sosa. Ay, pues claro, ya estás acostumbrado. Fuera de casa me la ponen mejor. Claro, otro tipo de restaurantes, tal. Bueno, buenas noches, ¿eh? Como en casa en ningún sitio. Buenas noches. Y nada, pues un placer, ¿no? 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís, un día que siempre llevo en el corazón. Felicidades, ¿no? Gracias. No por lo que parece obvio, sino porque era el día del cumpleaños de mi abuelo. Y Francisco Bayón también, felicidades. Y Francisco Bayón, felicidades. No, porque Paco Bayón es más de celebrar San Francisco de Borja. Ah, claro. No sé. O San Francisco de Sales. Si otra cosa no, pero los franciscos. Lo malo. Tenemos muchas. Se extiende. Hombre, está hablando de santos. Mala será. Bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que se acaba el verano. No lo diría nadie, ¿eh? Por el tiempo que hemos tenido, por el calor, este extremo de los últimos días de septiembre, pero se acaba el verano. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a hacer un programa típico de final de verano. Oh, pensé que de verano. No, hombre, de final de verano, al final, imágenes que quedan atrás y que han ido quedando atrás también, pues estos 30 años largos de tele. ¿Te parece que empecemos por un sitio donde, bueno, pues donde al final discurre el verano, un epicentro del verano? A mí la plaza... Me da igual, ¿eh? A mí. ¿Cómo así? ¿No quieres empezar? Mira cómo era la plaza. Qué bonitos los toldos, a ver si vuelven. Ni hablar. Que parece que no, pero también ha cambiado, ¿eh? ¿Sabes que está otra vez más en pleno proceso de reforma la Plaza Mayor? ¿Ah, sí? Sí. Va a ser redonda ahora. Ahora la van a convertir, no. Eso precisamente. Se ha ido metiendo mano al tema de las carpinterías y ahora pues ha salido una ordenanza nueva, bueno, una recomendación del Ayuntamiento, porque sabes que, claro, ese tono ocre o tono amarillo, o tono naranja, que ahí cada uno lo ha interpretado un poco como ha querido. Entonces es verdad que cuando están abiertas da bastante el pego, pero cuando se cierran se ve que hay más tonalidades. Ah, pues no me he fijado yo. Que los anuncios de Benetton. Entonces, pues el Ayuntamiento va a meter un poco mano a eso. Y claro, pues alguna tormentita, mira, en el año 93... Sí, alguna caía. También alguna tormentita caía. Establecimientos hosteleros, leche helada. Leche helada, sí. Leche muy de leche helada la plaza en aquellos años 90. Muy de abuelos con sus nietos, como ahora. No pegues al abuelo, hombre. Es que estas nuevas generaciones. No. Y bueno, y una cosa que no ha salido, mira que se intentó, ¿eh? Lo de dejar de fumar en la terraza. Sí, mira que se intentó, se consiguió. Bueno, se consiguió con la pandemia como aliado. Claro. Después la Asociación Española contra el Cáncer propuso declarar la Plaza Mayor libre de humo, pero pues pero no ha salido. No. Yo creo que lo de la plaza, aparte del destartale que tenían y los toldos que ya iban requiriendo una reposición o retirada, como fue al final la opción elegida, es en la ropa, donde más se nota. Bueno, tampoco te creas, veo yo pantalones por ahí que están ahora... Están ahora pujando, pero mira, por ejemplo, ese traje mucho más ancho que el corte que se lleva... Bueno, no te creas. Que se lleva ahora. Bueno, que vuelve todo, es que es verdad. Es que vuelve todo. La pata ancha, ahora está de moda. Yo me he cruzado antes con un señor y es verdad. Que sí. Sí, sí. Bueno, es más incómoda con la lluvia porque vas arrastrando el agua y la suciedad, pero bueno, al final llegas a casa y oye, que te quiten lo bailado. Ah, que eres Víctor Soria, encantado, ¿eh? Hombre, qué bonito el... Sí, sí. El grafismo. Hombre, María ha estado ahí toda la tarde trabajando en ello. Qué maravilla. Es verdad que esta tarde, porque bueno, ¿para qué vamos a avanzar? De vez en cuando trabajar no viene mal. No, pero sobre todo cuando se hace con la presión del tiempo, pues los resultados están garantizados. Bueno, fíjate que acaba agosto, llega septiembre con sus ferias y fiestas, y bueno, ya hemos hablado muchas veces de las fiestas del año 93, hemos visto algunos de los momentazos, pero fíjate, esto se nos había colado. Una cosa que siempre es polémica. El Gotelé.
Míralo, te lo estoy viendo ahí. Yo en mi casa lo tengo todavía. ¿Todavía tienes gotero en casa? Pues sí. Ahora hay máquinas que más o menos... No me interesa. ...hacen el proceso rápido. El gotelé es, en fin, es un, bueno, una enfermedad de la humanidad como cualquier otra. Y bueno, había que pasarla y se pasó, pero yo creo que ya va quedando atrás. Decía que quizá no tan polémico como el cartel de Semana Santa, que eso sí es una garantía de que no le guste a nadie, mira que lo elige un jurado cualificadísimo, bro. Pero el cartel de ferias tampoco suele gustar. Pues este año era bonito. Por lo que sea, este año. Este no. No, claro, claro. Este año con ese dibujo precioso. Este que se lo dieron a un niño. Este, pues te voy a dar datos. Vamos a ver si Ramón nos pone los detalles porque lo tenemos ahí. Miguelito, para... 7 años. No, te voy a. ¿Sabes cómo se llama el cartel? El cartel se llama Sol y Sombra, que es un conocido. No sé si decir cóctel o combinado. Sí, hombre, combinado. Combinado. Me llamarán Sol y Sombra cóctel. Bueno, combinado, vale, combinado. Un cóctelet. Pero bueno, un combinado pues muy tradicional. Y brandy y anís. Se le encargó a un diseñador llamado Juan de la Fuente y se llevó por este trabajo y creo... Que pero los menores no pueden facturar, ¿no? Los menores... No, creo que lo haría él. No lo sé. Y se llevó pues 150.000 pesetillas. Pero ahora, fuera de bromas, el cartel me gusta. No, el cartel es... Porque tiene así un toque... Sí, naif. Y representaba, precisamente de ahí su nombre, míralo, sol y sombra, ahí vemos el sol y la luna, pero el hombre había introducido también, aparte de los elementos clásicos del toro, que toro. No puede faltar, es un homenaje a... Hombre, a ti. Hombre. Nos mimetizamos tanto que hay gente que ya por la calle me dice el de los toros, y es por tu culpa. Y claro, la gente dice, pues será uno u otro, ¿qué más da? Pues no, señora, el de los toros es este. No se confundan. Bueno, los fuegos artificiales. Más cosas que suceden en el final del verano. Las piscinas que cierran. Las piscinas que cierran. Además, suele ser durante las ferias y fiestas, claro. Normalmente, según caigan, pero bueno, el primer fin de semana de fiestas suele ser también el final de las piscinas municipales en Salamanca. Habría que repensar esto, porque ¿por qué? El verano cada vez dura más. Entonces, ya, hombre, pero ahora no. Que... Estaba mirando una cosa. Que, hombre, que hace frío ya. Bueno, hace frío, sí, sobre todo la semana pasada, menudo frío. Vamos a ver cómo era la piscina de Garrido, en este caso. Habíamos empezado muy lejos de Garrido. Bueno, el cartel tenía pinta de estar grabado en la tele, con ese hotel. Y la piscina de... Bueno, ¿esta es la piscina de Garrido? Esta es la piscina de Garrido. ¿La cubierta? La que hoy es cubierta, que entonces no lo era. Se reconoce muy bien los garridenses de... No he ido en mi vida. A la piscina de Garrido. Pues los garridenses de mi época, vamos, los que fuimos niños en aquellos años, la reconocemos muy bien por los... Por el césped, que era verde. Sí, el césped que era verde, los árboles que también eran verdes, y luego los... ¿Cómo se llama esto? Lo de mojar los pies, hombre, los pediluvios. Ah. No me salía la palabra. Los pediluvios que eran muy característicos de esa piscina porque eran muy anchos. Yo, de hecho, cuando era niño... Me gustaba bañarme ahí. Qué bonita palabra. Mira, el Mateo Hernández. De fondo, ya sé que dudabas de mi palabra. No, jamás. Y luego, pues gente de todas las edades. Pues gente. Y quizá, ¿cómo ves la moda de bañadores? Desde pues parecida a la de ahora, un poco más ancha. El bañador siempre ha sido un territorio de atrevimiento, ¿eh? De ¿tú crees? Colores estridentes. De... Ah, bueno, sí. Porque es verano, alegría, colores. Claro, es... Es un día de, bueno, pues... Ahora son más pequeños. Ahora, sí. Sobre todo, bueno, en general, ¿no? Sí. Y ahora lo que, claro, antes, yo creo que... Yo es que hacemos con la piscina, sinceramente. Yo creo que antes era como más normal la gente, ¿no? ¿A qué te refieres? Que no habían salido todas del taller de Zeus. Yo, alguna vez que me ha tocado ir a un reportaje, me vengo con un complejo de inferioridad. No, los yo cuerpos creo que ahora... esculpidos... No. Hay de todo. Hombre, de todo, claro. La mayoría todo. Somos gente dejada. Bueno, no sé si a mis niveles. Pero bueno, muy bien, ¿eh? La gente protegiéndose del sol. Eso ha ido calando con el tiempo. Antes se exponía uno a esos problemas solares muy peligrosos. La columna vertebral, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Con todas sus vértebras, con todas sus costillas, fenomenal. Bueno, pues así estaba la piscina de Garrido. Hay alguien... En el año 93, algún cámara de la bocadillo, caja, siempre había... Pues echó la tarde. Las hormigas grabando la pendiente de... Grabando la piscina. Y ya las, que estamos... Las gorras de publicidad. Sí, eso hacía... Además, ese prototipo, la que tenía sí, como rejilla por detrás, sí.
y publicidad por delante, causó verdaderamente furor durante algunos años. Fíjate, hablando de agua, la llegada del otoño, ahora que son más suaves de lo que eran antes, que permiten cierto entretiempo y recrearse con, bueno, con los atardeceres y demás, hay un sitio en Salamanca precioso, una joya, La Fresa, que es, aparte de ese, la Isla del Soto. Ah, la Isla está del en Soto, Santa Marta. De Santa Marta, bueno, entre Santa Marta y Salamanca. Y no siempre estuvo así tampoco. Ahora, bueno, en estos últimos años, gracias al esfuerzo del ayuntamiento, pues se ha ido de Santa Marta, claro, recuperando poco a poco, pero fíjate que en los 90 encontrábamos una imagen muy distinta, porque justo en esa conexión, en el tramo entre Salamanca y Santa Marta, pues se había derribado la especie de presita esa que se mantiene antes, y bueno, eran todo un desastre. Las imágenes no son... No son las mejores. Especialmente nítidas. Tampoco las peores. Pero sí son elocuentes sobre la situación, ¿no? Es la isla fluvial del Soto, que es, ya decimos, una de... ¿Te puedes creer que no he ido nunca? Joyas naturales. Pues te lo afeo. No solo me lo creo, sino que te lo afeo aquí públicamente. Y te exhorto a que pongas remedio, ¿no? Cuanto antes. Así estaba la cosa. Bueno. Hay un elefante. Con la trompa roja. Pidiendo auxilio, sacadme de aquí, ¿no? Un elefante de Osasuna. En fin, bueno, pues esa era la Isla del Soto, que se encaminaba a felizmente el resultado de ahora, que es un sitio... Todo el mundo habla muy bien. Maravilloso. Sí, mira, a mí este verano me ha tocado ir varias veces a, ya sabes, a hacer encuestas a visitantes de cómo ven Salamanca y demás, y unos franceses que habían hecho un recorrido con bici me dijeron, nos hablaron de esto, no nos lo creíamos, porque dirían, Salamanca, una isla que... y habían venido encantados. Está perfecto el trazado para ir con la bici, no está lejos, en fin. Y encima, pues, la vegetación y la reforestación... Bueno. Incrédulos franceses. No hay no bueno. ¿Qué sabrán los franceses de islas, verdad? Y especialmente los de París. Más cositas que nos hablan del paso del tiempo y de cómo había otra sensibilidad del medio ambiente. Esta noticia, lógicamente, es en tono de denuncia, pero fíjate, a nada, a muy pocos metros de la ciudad. Te lo digo porque este verano nos hemos dedicado también, una de las noticias que hemos tratado aquí en los informativos, ha sido el problemón de los vertederos, en este caso en Tejares, ¿no? Uh-huh. En los vecinos del barrio de Tejares, que se quejan una y otra vez de que hay un camino por ahí, que va, bueno, pues muy cerca de donde está el Parque de la Salud, que... ¿Pero eso qué es? Van los desalmados a depositar residuos. Y aquí, esto es el volcán de Garrido, oh, famosérrimo, y el instituto. Y bueno, pues así estaba el tema. Es que esto, la verdad, a mí es una de las cosas que me pone muy, muy de mal humor. La paradoja. Conservación de la naturaleza. Certamen nacional. Que eso era lo que tenías que hacer, un dibujo y luego... Sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ganaba todo el mundo. Sí, exacto, exacto. Bueno, pues con esa paradoja, a mí esto que demuestra pues la falta de escrúpulos de algunas, bueno, pues, empresas constructoras que llegaban, hacían la típica reforma, pum, no se preocupe, señora, que yo hago desaparecer esto. Y lo hacía desaparecer ahí, ¿no? Afortunadamente son las menos, o eran las menos, ahora ya espero que no sea ninguna, y bueno, pues el ayuntamiento también controla eso. Escombros, una actividad muy de verano, como son las reformas. ¿Y sabes qué era una actividad muy de verano, que ya no es tampoco? Igual que los residuos estos de construcción en positivo y esta siguiente en negativo. Ya hemos hablado alguna vez, pero claro, vas profundizando a veces en el archivo y te vas encontrando cosas que hemos tocado un poquito de soslayo y ahora podemos profundizar. Pues una fundación que te padeció. Sí. Te pareció. Ahora sí veo por aquí muchas atrás. Tardes, alguna muchas mañana. Muchas tampoco, porque yo las bibliotecas no las he frecuentado en exceso. Esa un poco más para dejar también a mi madre un poco descansar. Tú te dabas cuenta, ¿no? Decías, puf, la que yo mismo iba a la biblioteca. La que le estoy pegando. Me hacía el bocadillo, iba yo solo, ya me voy yo. Mamá, te dejo 3 horas, ¿vale? Y tu madre, uf, al contrario que todas, si pueden ser cuatro. Bueno, la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que hacía, entre su amplia programación, pues actividades de verano. Y aquí pues veíamos el trabajo de esta gente, talleres. En esta ocasión, y casualmente, esto sí que es pura casualidad, es un taller medioambiental. Yo estas cosas no las hacía, me suena ya
Bueno, de talleres y esas cosas. El desmantelar. No, fui muy inquieto. Bueno, lo que era poco sociable, seguro. Sí, y después ahí se enseñaba pues, a separar los residuos. Mira, cuando tampoco era tan habitual separar la tela del resto de tejido, pues, del resto de residuos, perdón. Bueno, pues los típicos trabajos que ahora hacen todos los niños en los colegios, bueno, pero que entonces no estaban tan interiorizados, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, pues completando la... Un paso por delante, siempre. Sí. Por cierto, este edificio, ¿sabes que lo ha comprado la Universidad Pontificia? Ah, ¿sí? Sí. Y bueno, veremos a ver qué fin le da. Vamos y... a ver. Sí, iba a decir una cosa fea, pero que lamento mucho, que Salamanca perdió la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y creo que, bueno, tiene unos responsables con nombre y apellidos muy concretos, así que espero, eso sí, que la ciudad no nos olvide nunca porque... ¿Están vivos? Sí, creo que sí, algunos de ellos sí. Que, entre otras cosas, la Fundación se fue para crear en el Matadero de Madrid un centro cultural porque no lo había en Salamanca. Ya había muchas bibliotecas. Está bastante bien, ¿eh? Sí, no, sí, precioso. Pero claro, los que vivimos fuera de Madrid, pues no sé yo si será la voluntad de don Germán. Bueno, pues más cositas, venga. Ya que hablábamos de la Universidad Pontificia, que va a hacer estos cursos, o sea, perdón, que se va a hacer cargo de este edificio, en la calle Peña Primera, de la Fundación Germán. Estás pensando en otra cosa, ¿eh? No, me he saltado a esta señora que nos va a explicar, efectivamente, muchas gracias, que nos va a explicar cómo eran esos talleres. Venga. Estos talleres son, bueno, para conocer un poco manualidades que se pueden trabajar a partir de los recursos naturales, pero estos talleres no tienen sentido si no son dentro de unas actividades que la biblioteca realiza durante el verano en las que partimos de los libros y conocemos un poco el mundo. Pues mira, esta señora, la coordinadora de esos talleres, María Sánchez Tabernero. ¿Te tuvo la mala suerte de tropezar? No sé. No le robaste nada. No tenía su DNI. No me sonaba. Ni sus tarjetas. Bueno, pues la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, ese homenaje que sintetiza esa escultura de don Germán que está ahí, ¿no? En la Plaza de la Fuente, pues mirando su obra, que pues se emprende un nuevo rumbo. Mira, vamos a ver otra cosa que parece que ha sido siempre igual, pero no. Ya hemos visto también alguna otra imagen, incluso de la construcción. Mira el patio de escuelas, ¿eh? Mira esta gafa. Cómo era en el año 93, y la calle Libreros. Pero sobre todo el patio de escuelas en plena obra, ahí se estaban retirando algunos balcones, ves que todavía quedaban algunos balcones. Para que no se subieran los tunos. Exacto, ni los alemanes, ni británicos. Estamos inaugurando los cursos de verano. Y hemos rescatado esta imagen porque, no sé si recuerdas, este es Pepe, José Gómez Asencio, y bueno, pues nos ha dejado en estos últimos meses. Y la verdad es que pues, ha sido una de las personas que ha impulsado muchísimo los cursos internacionales, de esa hornada de profesores brillantes, que su gramática pues, estudia en todo el mundo, que, bueno, pues, que ha hecho mucho y muy bien por el nombre de Salamanca, y le queríamos dar pues este homenaje cuando hemos visto esa imagen. Y las aulas pues han cambiado, ¿eh? Todo tecnología punta. ¿Y crucifijo y Santa Teresa podía ser o quién era? Pues esto será porque, vete a saber dónde es esto. Claro, esto sabes que no, antes no había la infraestructura que hay ahora, y bueno, pues se ocupaban aulas pues de colegios, de, sí, claro. Entonces no te extrañe que, no lo sé. Pero no te extrañe que... Como será un colegio religioso de ser claro, un aula. Claro, un concertado y les cediera aulas. Pues maristas, que está ahí cerca del campus, o los propios salesianos. Bueno, don Ignacio Verdugo, que era el rector en esos tiempos. Vamos a ver. Ahora ahí lo tienes. Hace poco me crucé con él por la calle. No llevaba efectivo. No te reclamo nada. No, te pedí, pero no... Y mira qué imagen tan bonita de José Gómez Asencio, de Pepe, pues da un homenaje muy, muy cariñoso. Se le homenajeaba recientemente, además, también en el nuevo centro, en el nuevo Bartolo. Y bueno, pues todo lo que se haga por esta persona, que ha dejado un recuerdo tan sentido, pues bien está. Mira lo que había en el año 93, hace 30 años, que ahora no hay, o mejor dicho, que ahora no funciona. Nos vamos hasta el trilingüe. Ah. El famoso péndulo, ¿no? El famoso péndulo. Fíjate que yo lo estuve buscando una vez a no sé qué... y no di con él. Y el otro día, claro, estaba por ahí metido en las profundidades abisales del archivo,
Lo que me ha permitido profundizar para explicar la complejidad que tiene el mecanismo rotatorio y que es totalmente lo opuesto a lo intuitivo. Lo que debe hacer el mecanismo rotatorio es dejar fijo al péndulo. Me voy a explicar. A ver, Ramón, ¿esto es más fácil o más difícil que poner un ventilador en un techo? Me voy a explicar como pueda. Más fácil. Va tirando los pilotes porque la Tierra gira y el péndulo permanece fijo. ¿La Tierra gira? Claro. Quiero decir que tú piensas que es el péndulo el que va girando poco a poco. Pensaba que la Tierra no giraba. Bueno, eres imbécil. Así te lo digo, entiéndela ahí. Quiero decir, el péndulo siempre hace el mismo movimiento y es la Tierra la que gira a su alrededor. Y por eso es cuando... ¡Uy! Cuando va tirando los pilotes. Por eso a veces me mareo. Porque la Tierra gira. Bueno, pues nada. Yo quiero hacer esa explicación porque me parece que es perfecto. Bien, 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 hacerlo. Perfecto. Y si ahora es que mismo todo el mundo estaba pendiente a ver cómo funcionaba el péndulo. Se estropeó el mecanismo de arriba y lo tienen que no traer. Es que la Tierra haya dejado de girar. No, tranquilos. No tiene. De hecho, sabes que la Tierra ha cambiado el ritmo de giro. Sí, sí, sí. Y eso no sabemos exactamente qué nos va a pasar, pero vaticinamos que... Bueno, pues a ver si acaba de tirar ese. Te lo va a contar Oscar Puente próximamente. Y nada. Bueno, venga, que nos dice Ramón que nos tenemos que ir. Vamos a hacer una visita. Sabes que el Colegio Trilingüe es uno de los espacios salvados de milagro, ese patio tan bonito de la Guerra de la Independencia, y otro salvado de milagro es el Palacio de los Abarca, o Casa de los Doctores de la Reina, hoy Museo de Salamanca. Y fíjate lo que apareció en el año 93. Están haciendo unas obras en el patio. ¿Obras? Y se encuentran como una especie de túnel o pasadizo subterráneo. Estas cosas que pasaban. Seguramente del palacio afuera de la muralla. Seguramente. Pero ya nadie se atreve a ir más allá. Bueno, el caso es que en los escalones por los que se bajaba ese pasadizo, haciendo escalón, había como esas piedras tan grandes. Y dicen, ay, pues estas piedras, a ver, que parece que están labradas, reaprovechadas. ¡Pum! Unas gárgolas, mira qué dimensiones de gárgolas. ¡Buah! Impresionantes. Vaya gárgola, niño. Vaya gárgola. Gárgola, así a ojo te atreves a... Uf. 14, 15, 15. Sí, 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 por sí, lo menos. Por lo del menos. 15. 15, por... del 15 más, ¿verdad? Bueno. Es una gárgola del 15, claramente. Bueno, pues muy bonitas gárgolas que, para que la gente se nos ubique, se cree que estaban efectivamente emplazadas. Mira, ahí tiene alguna marca de haber sido, pues eso, reutilizada como escalón. Estaban en la fachada, que la fachada es precisamente lo que hoy consideramos la trasera, que es la parte que da a Serranos. ¿Vale? Pues ahí puestas estaban las gárgolas. ¿Qué pasa? Pues las filtraciones, humedades, pues se vería que eso tendría algún problema de estabilidad y se dijeron, pues perfecto para el túnel que estoy construyendo. Claro. En plan el Conde de Montecristo. Claro. Pues esto me viene a mí... Para un túnel que me está haciendo mi cuñado. Y ahí quedaron. Y bueno, pues ahora se pueden ver. Así que con esto, invitamos a todo el mundo a que vaya al Museo de Salamanca, que yo creo que es el gran desconocido de la oferta patrimonial de la ciudad. Puede ser, Acceso patio de escuelas y que disfruten de esa gárgola. Es gratis, ¿no? No. Hay un día gratis, el día de... El día de los museos. El día del acceso, no, el día del acceso gratuito, pero bueno, es una entrada... La noche del patrimonio. También es un mundo. Del año que viene. En todo caso, muy asequible para disfrutar del patrimonio. ¿Nos vamos, pues? Sí, sí, vámonos, este venga. Este 4 de octubre. Esta señorita aquí sí, plantada. Porque, no, porque me estás metiendo prisa, que tienes vamos. Que hacer no sé qué, sí, que si sí, fútbol, que si no sé qué historias. ¿Qué? Vamos, venga. Bueno, volvemos el miércoles que viene. No, bueno, ya veremos. Bueno, venga, malo será. Ustedes pongan la pantalla y aquí nos vemos. Gracias, buenas noches, encantados de volver. Hasta luego.